E-Salud maneja un presupuesto para el servicio de seguridad y vigilancia a nivel nacional que supera los 400 millones de soles. Antes, la principal proveedora de ese servicio era Svixac, la empresa estatal de derecho privado que tiene a E-Salud como su accionista mayoritario y que actualmente registra grandes pérdidas financieras. Hoy el escenario es distinto. Otras empresas han ido ganando terreno en las millonarias contrataciones del rubro. Algunas, que pertenecen a un mismo grupo familiar, han sido sancionadas y presentan vínculos con exfuncionarios de E-Salud. Se benefician a grupos familiares, por amistad, por amiguismo, es el modo operandi de que por décadas se estableció acá. La familia Obando Segarra tiene al menos 4 empresas dedicadas al rubro de seguridad y vigilancia. Una de ellas es la empresa Biprosec, cuyo representante legal ha sido, como consta en este documento de su CAME, yo Obando Segarra. También figura la empresa Security and General Service, que se fundó en octubre del 2005. John Obando Segarra. Otra de las empresas es Táctica de Seguridad SAC, que se formó en marzo del 2011 por, nuevamente, John Obando Segarra. Y esa persona también aparece en la constitución de la empresa Innova Seguridad SAC en septiembre del 2012. Esas empresas han ganado contratos con E-Salud entre el 2015 y el 2023 por más de 154 millones de soles. Las contrataciones del rubro Seguridad y Vigilancia de E-Salud se hacen cada 3 años. En el proceso del 2015, las adjudicaciones millonarias fueron distribuidas entre 6 empresas. Además de Svixac, aparecen Security and General Service y Táctica de Seguridad SAC, que participó en consorcio. Ambas compañías, que pertenecen a la familia Obando Segarra, acumularon contratos por 42.9 millones de soles. En el proceso del 2018, Svixac mantenía el mayor porcentaje de servicios, con el 62%, pero otras 12 empresas ganaron las contrataciones restantes. El presupuesto se distribuyó entre una mayor cantidad de compañías, entre ellas Biprosec S.A. y nuevamente Táctica de Seguridad SAC. Estas compañías fueron constituidas o representadas por John Obando. Ese año ganaron contratos por 50.7 millones de soles. Justamente fue en la época de la señora Fiorella Morinelli, por medio de su gerente central de logística, pues a la empresa Svixa trató de darle las licitaciones, de que lo compartió con todas las empresas chiquitas, en este caso las llamadas las pymes, ¿no? Donde les dio todas las facilidades, e inclusive a partir de esa época donde estuvo la señora Morinelli, nos quitaron varias redes ya nosotros, así como la red de Almenara, la red Rebagliati, donde ella misma inclusive trajo algunas empresas recomendadas, como es la empresa Biprosec. Consultada sobre este tema, la expresidenta de E-Salud, Fiorella Molinelli, respondió lo siguiente. Sobre Silsa y Svixac no tengo mucho conocimiento. Dentro de las competencias de la presidencia ejecutiva de E-Salud no está asumir la parte administrativa. La máxima autoridad administrativa es el gerente general. Es muy fácil dañar honras en nuestro país en base a entredichos. No fueron los únicos contratos. E-Salud también les adjudicó otros servicios de vigilancia mediante contrataciones directas. Es decir, se les invitó a postular como único postor. Eso sucedió con Innova Seguridad SAC. Pero la relación de los Obando Segarra con el Seguro Social va más allá de estos negocios. John Obando, fundador de las empresas de la familia, ha sido denunciado por robo y por presentar documentación falsa entre el 2020 y 2022, según la Fiscalía. Es hermano de Roxana Obando, una ex trabajadora de E-Salud que además es socia del ex viceministro Juan Carlos Delgado Echevarría, involucrado en el caso de Pitufeo durante la gestión de Jorge López como ministro de E-Salud, durante el gobierno de Pedro Castillo. Para el representante de los asegurados ante el Consejo Directivo de E-Salud, Vicente Castro, esta situación despierta suspicacias.
Es un acto irregular, ¿no? Está enlazado con lo que nosotros venimos denunciando de que acá hay mucha corrupción. No solo en ese sentido, sino se benefician a grupos familiares, por amistad, por amiguismo, no sé lo. Es el modus operandi de que por décadas se ha establecido acá. En enero del 2016, antes de ingresar a E-Salud, Roxana Obando fundó la empresa Allin Salud Soluciones SAC, en sociedad con el ex viceministro Delgado. Un año después, ambos trabajaron en la Oficina de Defensa Nacional del Seguro Social, él como asesor y ella como jefa de división. En el 2018, Obando dejó la entidad, pero Delgado se mantuvo como gerente del Centro Nacional de Telemedicina durante la gestión de Fiorella Molinelli como presidenta ejecutiva de E-Salud. Ese año fue clave. Las empresas de los Obando Segarra empezaron a acumular servicios a través de contrataciones directas. Antes, solo habían ganado mediante concursos públicos. Luego de pasar por el MINSA como viceministro de Prestaciones y Aseguramiento del gobierno de Castillo, Delgado retornó al Seguro Social, pero como miembro del Consejo Directivo. Ocupó el cargo entre mayo del 2022 y febrero de este año. Consultado sobre su relación con los Obando, Delgado respondió: desconozco de la actividad o no actividad laboral o empresarial de la familia Obando Segarra. Y peor aún si contrataron con E-Salud. Coincidimos en E-Salud con la licenciada Roxana Obando en el 2015 y luego en el 2022 en el MINSA. Y no he tenido contacto ni la veo desde hace más de un año. Hay más cuestionamientos. Al menos 3 empresas del grupo familiar registran inhabilitaciones o sanciones por brindar información falsa en los procesos públicos. Un caso aparte es el de Biprosec S.A. En el buscador de proveedores del Estado hay una alerta sobre esta firma. Se pide verificar que no se encuentre impedida de contratar con el Estado por la relación familiar de su accionista Martina Obando con Angélica Obando, trabajadora administrativa en la Policía Nacional. Sin embargo, en el 2020, esta empresa fue absorbida por una nueva razón social, Biprosec SAC. En el mismo buscador ya no existe ninguna alerta sobre las relaciones familiares entre los socios de esa última firma y personal del Estado. La Contraloría o el órgano encargado no puede decir simplemente, a ver, ¿quiénes son los dueños de esta empresa? Juan Pérez y Mario Pérez. Allá, ¿tiene formulario de funcionarios? No. Allá, pasa. No, porque obviamente hay más que buscar ahora. Así como la delincuencia en la sociedad desarrolla, se moderniza, mejora. Y el tema de contratación, que también es un tema delincuencial, obviamente mejora en el aspecto documentario, contractual, registral y todo ello. No es suficiente con lo que están haciendo OSI, la Fiscalía, la Contraloría, no es suficiente. Para el miembro ante el Consejo Directivo de E-Salud, Vicente Castro, la presencia de un procurador anticorrupción en la entidad es urgente. Como dice, ya no va a participar, ya lo tienen prácticamente fuera de la competición, lo están elevando al mundo a 1.025 millones de soles. Impresionante. Y como dice mi colega, una vez más le repito, ¿cómo se reparte la torta? La repartija hace bien grande. Son casi 500 millones de soles más. Los Obando Segarra han optado por evadir nuestras preguntas. En primer lugar, es un concurso público. Nosotros al presentarle un concurso público ganamos por precio o por lo que sea. Ganamos mayormente por precio. Y si hemos ganado es por algo. Entonces, si ustedes quieren averiguar, vayan a averiguar pues a las oficinas de salud. Mientras tanto, este grupo familiar empresarial sigue siendo uno de los favoritos al momento de firmar contratos millonarios.